¿Qué está pasando en nuestro planeta? Nuestro planeta, la Tierra, está experimentando varios cambios importantes en la actualidad que podrían tener consecuencias significativas para nuestro futuro. El cambio climático. El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro planeta en la actualidad. El aumento de la temperatura global provocada por las emisiones de gases de efecto invernadero está provocando un derritamiento acelerado de los glaciares, el aumento del nivel del mar y las acidaciones del océano. Estos cambios están teniendo un impacto significativo en la biodiversidad, la agricultura, la seguridad alimentaria y la economía mundial. La contaminación del aire y del agua. La contaminación del aire y del agua es otro problema ambiental importante que afecta a la salud humana y a la biodiversidad. La quema de combustibles fósiles, la emisión de gases tóxicos y el vertido de residuos tóxicos en ríos y océanos son algunos de los principales causantes de la contaminación. La contaminación del aire y del agua tiene un impacto negativo en la salud humana, la calidad de vida y la economía mundial. La pérdida de la biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad es otro problema ambiental crítico que enfrentamos. La degradación de los ecosistemas, la fragmentación del hábitat y la introducción de especies exóticas está provocando la extinción de especies y la disminución de la diversidad biológica. La pérdida de la biodiversidad tiene un impacto negativo en la calidad de vida, la seguridad alimentaria y la economía mundial. La deforestación. La deforestación es otro problema ambiental importante que afecta a la biodiversidad y al cambio climático. La tala de bosques para la producción de madera, la agricultura y la ganadería está disminuyendo la superficie boscosa del planeta, lo que tiene un impacto negativo en la biodiversidad y en la capacidad de los bosques para almacenar carbono y regular el clima. ¿Qué podemos hacer para abordar estos problemas? Hay varias cosas que podemos hacer para abordar estos problemas ambientales. En primer lugar, es muy importante reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para frenar el cambio climático. Esto implica reducir nuestro consumo de energía, optar por fuentes de energía renovable y reducir nuestra huella de carbono en general. También debemos tomar medidas para reducir la contaminación del aire y del agua. Esto puede implicar la adopción de políticas que regulen las emisiones tóxicas y la gestión adecuada de los residuos. La protección de la biodiversidad también es fundamental para mantener los ecosistemas saludables. Esto implica la protección de los hábitats naturales y la reducción de la fragmentación del hábitat. Por último, es importante adoptar prácticas sostenibles en la gestión forestal, en la producción agrícola y ganadera, para reducir la deforestación y proteger nuestros bosques del mundo. En resumen, el estado actual de nuestro planeta es crítico y requiere una acción inmediata y sostenible por parte de todos.